Hola, ¿qué tal? Espero que se les estén pasando perfecto el día de hoy. José, su voz de Hockey of the Hockey. En el episodio anterior nos quedamos aquí en el desierto. Bienvenidos a un capítulo más de Earthbound. Y bueno, en este capítulo vamos a ver qué pedo, porque hay tanto desmadre. Lo siento por los tipos de atrás mío, pero estoy tan cabreado, encabronado, que voy a dejar el coche e ir caminando. Ok. Este atasco está durando una eternidad. Tío, necesito llegar. Ok, nosotros también necesitamos llegar. Miren, drogas. Muy buenas, ¿en qué te puedo ayudar? Ok. Ay, no mames. Aquí te quiero vender el bate de liga menor. Ok, quiero el bate Mr. Baseball. Lo va a llevar Ness. Ok, ¿ahora qué más? Ok, chicos, ahora no me acuerdo ni una mierda de qué hicimos la vez pasada. Así que... espérenme. La miel de mosca. Ok, ¿saben qué? Necesitamos llamar para que se lleven las cosas. Ok, necesitamos que se lleven las cosas. A ver, pinche niña culera. ¿Qué vergas? No viene. Ay, no van a poder. Ah, vale, verga. Bueno, ¿qué tienen? Es que no utilice. Verga, es que. Ay, güey, la miel de mosca ya no la voy a ocupar. O tal vez sí. A ver. Dan, 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 dan. Ay, mejor esta. Y me deshago de la de. ¿Cuál tenía? ¿Qué tenía puesto? A ver. Lo va a llevar Paula. Ay, me caga este error del juego. A ver. Oh, no. Paula. Ay, me conviene más la de Mr. Saturn. Y luego tiro la de la que le acabo de comprar. Puta madre, aquí. Sí, bueno, chicos, espero que estén muy bien. Yo, Dios mío. Me siento bien, no sé. Bien, ¿cómo decírselo, chicos? Me siento bien. Genera moco. Bien estresado, la escuela me está matando. La neta es que me está matando. Me está absorbiendo muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo que podría ocupar haciendo videos o ese tipo de cosas. Pero sí, chicos, es un fastidio a veces, ¿saben? Sí. ¡Ay, este güey estaba aquí! Ah, no. Jeff. Yeah.
puta. ¡Oh, miren un mono! ¡Kikie, bienvenido! ¡Kikie! Nuestro paraíso existe pasado ese agujero. Talarama es genial y amable. ¡Qué viejo! Y lo sabe todo. Talarama. Sí. ¿Qué? Nos hizo las habitaciones subterráneas. ¿Qué carajo? Ok, vamos a ver al Hare Krishna, digo Talarama. George Harrison, ¿eres tú? ¡Oh, George Harrison! No dice nada. ¿Qué? Talarama está ayunando y... practicando meditación en silencio. También está aislado de cualquier cosa que le pudiera poner enfermo o dar mal olor. ¡Kiapi, kiapi! Por favor, no le molestéis. Ok, bueno, no molestemos a George Harrison. ¡Ah, no mames! ¡Ay, no mames! No me quiero chingar. ¡No, ya me dio miedo! ¡Ah! Ok. Se nos murió Paula. Vale, verga. Vale, verga la existencia. ¡No! Ah, what I've done. Ok. Ah, no mami. Ok, subimos de nivel. Oiga, no mames, ya está. ¡No! ¡Aléjate! Con gran botella cohete, Bullet Bottle Rocket. Ah, no mames. Llegamos. Esta es una casa pequeña, pero pasar aquí la noche. ¿Tú quién eres? Este agujero es genial. Buen agujero, buen agujero, buen agujero. Primero, alguien me pidió que desenterrase oro. Me empecé a sentir obligado a encontrarlo. Tío, estoy hambriento. ¿Tienes algo de comida que te sobre? Sí. Creo que sí, amiguito. Mira, te voy a dar una bola de fideos. Venga, no... Ah, ¿por qué no puedes comerte eso? Cabrón, no tengo... Ah. ¿Neta? A ver. Bueno, necesito una hamburguesa. ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! Ay, no es cierto. Are you fucking kidding me? No mames. ¡Ah, no! Corto. Ok, ya regresé y me envenenaron a Ness. ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡No! ¿Qué pedo? Oh. ¡No mames! Acababa de regresar del... ¡Ay, vale! ¿Qué me está pasando, güey? Estoy perdiendo el toque, vale, verga. ¡Ay, te los veo otra vez! Ok, chicos, luego de mi síndrome de retraso múltiple... Bueno, no sé ni qué acabo de decir... Ya estamos de regreso. Okay, estoy perdiendo el toque y... Y bueno. Vamos a guardar esto, ¿no? Lo guardamos, listo para que si morimos lo dejamos aquí. Ah, ya cállate, pinche papá culero. Ahora, ok, ahora. Después de que hablamos con nuestro papá, el teléfono, es hora de salir y hablar con este sujeto. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer con este sujeto es darle una hamburguesa. Una hamburguesa, creo. Conseguí una. Si vieron el desierto que atravesamos hace rato, que no les enseñé casi nada, si nos vamos para arriba, hay una serie de regalos. Pero no quise agarrar ninguno porque los la neta no valen la pena y los enemigos son unos hijos de perra. Entonces ahorita me rifé a irme por esa hamburguesa nada más para entregársela a este güey y ya. Gracias, si encuentro el oro te lo daré a ti. Ok, y ahora lo dejamos ahí, que está desenterrando el oro. Y bueno, chicos, ahora sí, empezamos bien el capítulo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo he estado mejor.
Ya saben. Las mujeres son muy complicadas, ¿saben? Ah, miren, este es un juego en que todos deben de quedar igual. Y hay un truco para que todos, para que queden igual los tres. Pero no lo voy a hacer, me da hueva. No te van a dar nada. Y si ven, ya se quitó el tráfico. O sea, después de que atravesamos por el desierto, justo cuando atravesamos se quita el tráfico. Gracias, Airbound. Y bueno, ¿no? Ay, pinche puente, güey. Pero bueno, lo que llegamos a nuestro destino, que es Forsyth. ¿Cómo están? Espero que se estén muy... ¡Ay, eso ya lo dije! ¿Qué pedo? El punto es que... Bueno, les estaba diciendo, las mujeres son complicadas, ¿saben? No, a veces no entiendo. O sea, primero te tratan bien, como si quisieran algo contigo, y después te tratan bien cortantes. O sea, ¿qué pedo? O sea, como que quieren tenerte cerca... Los quieren tenerte lo suficientemente cerca para tenerte como un buen amigo, pero lo suficientemente lejos para que no sean tus novias, pues. Y es un poco malo. Ni siquiera sé por qué les estoy platicando esto. Y ya llegamos a Forsyth. Llegamos a Forsyth y... Ok. Estamos luchando contra... contra una señal. Vaya. Así que el creador de Airbound estaba en un viaje de LSD cuando creó este juego. Ahora les quiero mostrar algo chistoso aquí en Forsyth. ¿Es aquí? No, ¿cuál era? Espérenme. Ah, ¿cómo se veía el mapa? Ah, exacto, así se veía el mapa. Sí, era por acá, creo. Café. Era esta, creo. ¿Qué? No, ¿no era esta? Bueno, vamos al hospital a revivir estos pendejos. Revívanme, culeros. Quiero ver a Paula. Y... a Jeff. Pero bueno, ¿no? Ahora... sí, no sé por qué les platiqué lo de las mujeres. Tal vez porque me quedé sin temas para hablar en los videos. Así es. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué vergas teníamos que hacer, cabrón? Bueno, a ver. Ustedes están husmeando, buscando al señor Monotoli. Monotoli, ¿no es así? ¿Buscábamos al señor Monotoli? ¿Quién es el señor Monotoli? Espera, no recuerdo en qué nos quedamos la última vez. Estábamos buscando al señor Monotoli. Que yo recuerde, vinimos a... oh, cállate, es spoilers. Tenemos que hablar con los de acá todavía, entonces... Ok, nos dijeron los Jackson's 5. Los Jackson's 5. Copyright. Nos dijeron estos pendejos que... Paula, ¿todavía tienes el ticket? No, no lo tienes. Ok, da igual. However, nos dijeron los Runaway 5. Los Jackson 5, güey. No mames. Que iban a estar aquí. Ahí está su puto ticket de mierda. Aquí lo tiene Paula. Muchas gracias. Dense prisa. El show comenzará en cualquier momento. No sé ni qué estoy haciendo aquí en Forsyth, amigos. Es como el capítulo de lo random. El capítulo más random que he hecho en mi vida de Airbound. Bueno, este juego amerita que sea random. Cuando Ness llegase, los Runaway 5 me dijeron que los dejase entrar. ¡Ah, claro! Estamos haciendo lo correcto. Así que pasa, por favor. ¡Oh! ¡Culeros! 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 Somos tan inútiles. Muy inútiles e incapaces. ¡Juas! ¿Qué? ¡Güey! ¡No! ¡Ey! Casi se me cae el micrófono. ¿Cómo están, chicos? De nuevo, hemos sido engañados por el dueño del teatro. Estamos atascados aquí, con un contrato falso. ¿En serio? ¿Otra vez no aprendieron nada de la última vez? Bueno, imbéciles. ¿Tú qué tienes que decir?
Sabemos cómo cantar, pero no sabemos cómo tratar a las mujeres o el dinero. Tu wap, tu wap. Ya me di cuenta, imbécil. Estás diciendo que desperdicié mi gran cantidad de dinero por nada. Para poder ver a este güey. Oh, les debemos tanto, chicos. Perdón. Ahora sí, ¿tú qué decías? Para poder ver a Geldegar de Monotoli necesitarás nuestra ayuda. No sé exactamente por qué. Es una corazonada. Ok. Suele pasar las corazonadas. Bueno, vámonos de aquí. What? Tengo una bombshell, no sé qué sea, para ustedes esta noche, chicos. ¡Ah! ¡Kaboom! Los Runaway Five, sí. 3, 2, 1, ¡go! Vaya, qué show. Bueno, fast forward. Listo. Ok, ahora hay que sacarlos de su... Hay que sacarlos de este jodido lugar. Bueno, vamos a ver al dueño. ¿Qué pedo? A ver. Oh, así que eres un fan de los Runaway Five, ¿eh? ¿Qué? ¿Perdona? No, no. Esta banda me debe 1,000,000 de pavos. Si rompen su contrato, tendrán un buen jaleo con la policía. La policía probablemente diría, ¡hey, tipejos! O algo por el estilo. A menos de que pudieses pagar $1,000,000 de su parte. Espera un segundo. ¿Qué? ¿Cómo pudieron endeudarse con $1,000,000 en menos de un capítulo? Tendrías que encontrar oro. Si no, nunca podrás pagar una suma tan alta de dinero. ¡Espera! Yo sé quién está buscando oro. ¡Corran! Vamos a ver si el imbécil ese ya lo abrió. Quítate, pinche naco. No es cierto. Oh, vamos a ver si el sujeto ese raro estaba desenterrando oro. Ya logró desenterrar el pinche oro. No hemos hecho nada en este capítulo, güey. Y no creo que hagamos mucho. ¿Por dónde es? ¿Qué pedo? ¡Ah! Ya me perdí. Maldito fast forward. Es por acá, ¿no? No, no es por acá. No, sí, espera, sí es por acá. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo, carajo? ¡Carajo! Ok. No, chicos, les juro que no estoy perdiendo el... No, les juro que no estoy tratando de perder el tiempo a lo imbécil. Es solo que... Soy muy... ¡Oh, mirando un regalo! $1,000. Bueno, ya vamos por menos. ¡Cabrón! Les juro que no estoy haciendo mi imbécil en el capítulo. Bueno, sí un poquito, pero... Pero no es a propósito. Vean, ¿qué pinches enemigos? ¿Qué pedo, señores? ¿Qué es eso? Pinches enemigos culeros. Ahora. Ay, allá arriba no voy a ir ni de coña. Está infestado de enemigos y está horrible. ¡Oh! ¡Ya lo encontró! ¿Qué pedo? Tengo mucho trabajo que hacer, pero no me puedo mover. Tengo mucha curiosidad por la excavación. No puedo evitarlo. Me excita la excavación. Oh, sí. Aunque no lo creas, soy un curandero.
Si tienes alguna enfermedad que no puede ser tratada en el hospital, es mi trabajo curarte. ¿Necesitas ayuda? ¿Con Banco Ahorro Fams? No, espera, eso no. No, gracias, señor. Vuelve cuando sea necesario. Ese ya sabemos que es un vendedor de aguas o de helado, lo que sea. Si tuvieran una visión en directo de la excavación, podría comprobar la excavación mientras me siento en el suelo. ¿Qué? Creo que debería excavar en otra parte. ¿Eh? He estado viéndoles excavar desde hace un rato. Me pregunto qué encontrarán. Pues vamos a ver al sujeto este que le dimos. Nos va a dar el oro que encuentre a cambio de la hamburguesa que le dimos. Eso es ser idiota. No sé si es ser muy solidario o ser idiota. No tuve ningún problema excavando hasta esto. Encontré un laberinto. Un montón de monstruos aparecieron, así que no pude continuar. Hay 5 topos gigantes. Si venzo a los monstruos, podré continuar. Creo que tengo una úlcera sangrante de preocuparme demasiado. Soy inútil para todo. Ay, los topos, es cierto. Se me olvidaba, son 5 topos. Oh, carajo. Se me olvidaban esos pendejos. Ok, pero, ok, bueno, bueno, chico. Puta madre. Ah, ahí está. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el video de hoy. Lo siento si dije tanta estupidez y no supe. Es que no sé ni qué decir. Estoy ido. De verdad no debí fumar tanto. Ah, mentira, no fumo. Ni siquiera tomo. Pero bueno. Bueno, yo creo que voy a ir al hospital. Así es. Oh, miren. ¡Oh! Estamos en... ¿Cómo se llama esta pendejada? ¡En Forsyth! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡It's magic, you know! Bueno, chicos. Ay, perdón. Paula. Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí le voy a dejar a Airbound. Sí, disculpen que fue un episodio tal vez malo. Es que no me acordaba qué hacer. Ahorita ya me acordé qué hacer. Entonces ya para el próximo capítulo ya voy a estar bien chucho cuarero. Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí le voy a dejar el video. Mañana voy a grabar Majora's Mask. Es que Majora's es el más pedido, porque Airbound ni lo pelan. Airbound es como un placer personal. Pero bueno. Como soy, yo soy Wolf of the Hawkeye, Wolf of the Hawkeye. Y en el siguiente capítulo vamos a derrotar esos jodidos 5 topos para ver si podemos conseguir la recompensa o el oro que nos prometió ese güey. Ahora vamos en chinga loca. Vamos en chinga loca de regreso para quedarnos ahí. No mames. No mames. No. No, no me hagas esto. Cabrón. ¿Por qué me envenenas, pendejo? ¿Qué? ¡Ah! Neta. Es neta. Neta. Güey, no. Güey. Y voy a acabar el... ¡Ah! Ok, espera. Ok, ya yendo a dormir se lo va a pasar a... ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¿En serio? ¡No mames! Me acabo de ir a curar. ¡No mames! No... Güey, oh, joder. Ok, bueno, voy a curarme y regreso para terminar bien el capítulo. Ya estoy aquí, ya guardé. Pero bueno, chicos, como saben, soy Wolf of the Hawkeye, Wolf of the Hawkeye. Y en el siguiente capítulo de Airbound. Espérense, ¿quién se me está muriendo? ¿Quién está jodiendo? Oh, fuck. Esperen. Ah, Jeff, ahorita le compro una botella con agua. Pero bueno, como soy yo, soy Wolf of the Hawkeye, Wolf of the Hawkeye, y espero que les haya gustado el capítulo. Disculpen si hice mucha pendejada y dije de... Este episodio fue muy random, sorry. Ando medio desubicado. Pero no tardaré en ponerme al día. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y yo los veo en el próximo episodio de Airbound. Y en el LP de Majora's Mask. Bye.